El artista que una vez le regaló $1,000,000 a alguien que se metió a su casa sin su consentimiento. De paso, lo invitó a cenar. El cacique, el artista que una vez hizo retrasar un vuelo porque se le habían quedado sus chanclas y sin chancletas no se bañaba. Diomedes Díaz, el artista que tenía la superstición en que su voz era más limpia en la tarde y la noche. Por eso, grababa esas horas. El artista que una vez, para agradecer a un taxista en Bogotá, decidió regalarle un saludo en una de sus grabaciones. Artista de muchas anécdotas, un artista que nadie puede descifrar la magnitud del talento que tenía, a ciencia cierta. Tanto era su talento que ni él mismo supo cuánto tenía. Tal vez porque todo lo que hacía le nacía del corazón, algo natural. A la sesión de fotos para la carátula del primer disco que grabó con la CBS, Diomedes llegó con un diente flojo que se cayó en plena jornada. Cuentan que el fotógrafo dijo que se vería más auténtico y así quedó para la posteridad. En tres canciones, éxito donde se desprendió la canción que lleva el mismo nombre. ¿Qué dice? Luis Alberto Laverde, director comercial de la CBS, hoy Sony Music, afirma que para atrapar a Diomedes que grabara sus discos era una odisea. Le decían y le recordaban: mire que en 2 meses grabamos. La respuesta del mampano vallenato era: cuentas conmigo, al 200%. Pero grababa 2 canciones y se perdía, afirmaba Laverde. Tal vez así por lo que era un hombre de pueblo, le gustaba rodearse de su gente. Aún así, Sony tuvo con Diomedes la paciencia impensable para cualquier otro artista. Se requería de mucha tolerancia para tener un estudio 2 o 3 días abierto esperándolo a él. Hubo varias veces en que los ejecutivos de la Sony se vieron en la situación de no encontrarlo para la foto de carátula 3 días antes de un lanzamiento. En contraste, Laverde resalta algo innegable: era estricto para escoger las canciones y a este rasgo le atribuyen su éxito. El cacique de la junta tenía buen ojo para las canciones, sabía cuál llegaría a la gente. Los compositores lo buscaban para que grabara y con una diplomacia sorprendente nunca rechazó una canción, pero sabía cuáles iba a cantar. Sony trataba de mantener en secreto los horarios de grabación, pero allí llegaban hasta 60 personas. Tratábamos de sacar a algunos, pero cada uno le había ayudado alguna vez. Grabar así era muy difícil, recuerda con admiración, porque de una cosa estaban seguros: cuando Diomedes grababa, sabíamos que al final tendríamos una obra de arte. Y más fácil que la grabación era la custodia de la música para que no se filtrara antes de su salida a la radio. No importaba cuántas medidas de seguridad tomábamos, siempre se filtraba alguna canción, situación que los ponía en aprietos para otras emisoras. Chico Rojano, el Isaac Carrillo, el Zuno y Pancho Loco, el papá de Yara. Tampoco supieron nunca cómo desaparecían cajas completas de discos en las bodegas o en el camino a las tiendas. Sony llegó a contratar transportes especiales con custodia y al abrirlas, las cajas aparecían llenas, pero de periódicos. Lo mismo pasaba si hacían el envío en avión. La gente hacía cualquier cosa para tener la primicia. Así era el cacique, personaje del pueblo, sencillo, querido por su gente. Una leyenda donde sus canciones no pasan de moda. Hablando de mi cumpleaños, representa mucho también porque llegar a mis 32 años con un éxito como el que tengo, gracias a Dios y a la Virgen, es algo muy importante. En términos general, me siento muy feliz, pues cuando uno le llega un año más de vida, yo creo que uno debe sentirse muy contento, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, estoy contento con mi disco, principalmente. El cumpleaños, pues, porque estoy vivo. Pues. Dejó mucha particularidad en la nueva generación del vallenato: dejar la camioneta detrás de la tarima cuando llegaba. Eso lo inventó el cacique de la junta. Lo traían prácticamente a la escalera para subirse al escenario. Fue el primer artista en tener un asistente que le daba el agua en tarima, que le pasaban el micrófono. Eso lo sacó Diomedes Díaz, el primer artista en Colombia que logró un sextuple de platino por sus millonarias ventas. No le gustaba que sus acordeoneros tuviesen otro color de acordeón en tarima, a no ser que fuese color rojo.
La mujer era su principal fuente de inspiración en sus canciones. El único canto a la tristeza que compuso a los antónimos de la alegría fue el tema Señora Tristeza. Innumerables canciones registradas, pasarán años y años y ahí está su música vigente. El artista que transmitía sentimientos y aún no estando terrenalmente, sus éxitos son escuchados en muchos rincones de Colombia y del mundo. Donde esté un colombiano consumidor de este estilo, no hay una sola canción donde un seguidor no se identifique. Diomedes Díaz, un artista con música para rato. Preguntará por mí después que me fui a perderme mi andar, ni quien me contará de ti si sufres el dolor, el que te hace mortal. Nunca vuelvo a ver y me toca apagar las estrellas una a una.